Sale. Y me confirmas, ¿no? Sí. Excelente, gracias. Ok, parece que ahora sí estamos transmitiendo por Facebook, entonces. Bueno, ok. Voy a ver eso también, Marisa. Sí. Ahí está, Aremi. Okay. ¿Estamos transmitiendo? Todavía no. Creo que ya, entonces es hora de decir tu verdad, Marisa. Okay, podemos empezar. Tú nos dices, Tim. Vamos a esperar tantito, apenas están llegando. Bienvenidos, bienvenidas, los y las que se han conectado. Tengo muchas cosas en el chat. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, ustedes pueden ver, ¿no? Muy bien, ¿grabo en la nube o grabo en mi computadora? En tu computadora y luego, pero todos Adriana también ya pidió permiso para grabar, le dije que sí. Ah, entonces ya, entonces Para que no te preocupes por eso. sí, ahí voy a parar. Bueno, pero si quieres Hola. preguntar. No, no, no tengo acceso todavía en la grabación. No, no, eso es Adriana. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Entonces tal vez más seguro que grabo yo. Perfecto. Sí, como anfitrión. Ok. Ya estamos grabando y estamos transmitiendo. Entonces, cuidado con lo que digan. O con lo que hagan, porque también nos vemos. Muy bien, somos 13 personas en este momento. Angélica, buenos días. Qué bueno que esté Cusur, Rolando. Está silenciado Facebook para que no se repita. Eso es lo único. Parece que no hay problema en ese sentido. Yo sugiero que empecemos porque hay gente pendiente en Facebook también, ¿no? O sea, estamos nosotros dentro de Zoom, pero hay más viendo la transmisión en directa. Entonces, como ven, compañeras, comencemos. Comenzamos. Pues Bueno, tienen la palabra. muchas gracias, Tim. Pues buenos días a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos. Este día en el que pues, nos estamos encontrando para dar espacio a este foro, que se trata del seguimiento al evento que realizamos en el mes de octubre de 2019. Es el seguimiento al evento que se tituló Prevención de la Violencia, el Acoso y el Racismo en los Espacios de Educación Superior y de Posgrado de San Cristóbal de las Casas. Y pues es un evento, fue un evento, al igual que este, coordinado por la Red de Posgrados Públicos de San Cristóbal de las Casas. Quiero presentar a los y las compañeras que estamos representando a la red. Está con nosotros y nosotros la doctora Guadalupe Cantoral, que es coordinadora de los posgrados en estudios e intervención feministas del CESMECA UNICACH. Está también el doctor Tim Trench, que es representante y bueno, en su momento coordinador de la red y coordinador también de la sede Chiapas de la Universidad Autónoma Chapingo. Está también la doctora Marisa Ruiz Trejo, ella es profesora investigadora del Instituto de Estudios Indígenas
de la UNACH, profesora específicamente de la maestría en espacios y diversidad cultural. Y yo, que bueno, me presento, soy Mónica Aguilar Mendizábal, soy coordinadora de los posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas, también del CESMECA UNICACH. Entonces, bueno, en representación de la red, pues les damos nuevamente la bienvenida y pues comentarles un poco de qué va este evento, ¿no? Este evento, como decíamos, es el seguimiento de la actividad que realizamos en el mes de octubre. Es esta actividad del mes de octubre que fue precisamente el foro para que se llamó la prevención de la violencia, el acoso y el racismo, pues fue un evento que surgió en realidad a partir de una serie de preocupaciones que compartimos como coordinadores de programas de posgrado y que pues hicimos, conjuntamos, digamos, estas ideas, estas preocupaciones para realizar en un primer momento un foro sobre ética en la práctica académica. Este primer foro se llevó a cabo el 30 de mayo, también del 2019, y en este foro pues discutimos preocupaciones, como ya les decía yo, que estaban latentes en nuestros programas de posgrado, y para contarles un poco rápidamente, se desarrollaron ahí cuatro mesas, autoría y plagio, docencia y asesoría, consentimiento previo, libre e informado en la investigación de campo, violencia, acoso y seguridad. De estas mesas pues salieron riquísimos datos, informaciones que nos han permitido como ir haciendo un diagnóstico, ir colocando como las situaciones que debemos atender en nuestros posgrados o mejorarlas. Y una de estos temas importantísimo pues fue justamente el de la violencia y el acoso, el hostigamiento en el campo académico, ¿no? Y de ahí fue que surgió para nosotros la gran importancia, la gran necesidad de revisar también qué estaba pasando con mayor profundidad en este tema. Entonces, bueno, pues el evento de hoy justamente tratará de darles entrega, hacerles entrega de, por un lado, la relatoría de lo que fue ese evento en el mes de octubre. Es una relatoría muy, muy completa que ustedes, bueno, algunos de ustedes ya conocen porque la hemos compartido ya a través de los correos electrónicos, pero también pueden solicitarla si es que, digamos, se están integrando apenas a esta actividad y quisieran conocerla. En esta relatoría que se va a presentar un poco más adelante a cargo de la doctora Lupita Cantoral, pues se trabajaron dos mesas, una mesa en particular sobre violencia y acoso y una segunda mesa sobre violencia y racismo que es importante también mencionar, tuvo la participación de estudiantes pues indígenas, ¿no? Procedentes de diversas culturas, digamos, y también de estudiantes afrodescendientes. Entonces, bueno, pues ya la doctora Lupita les explicará un poco más sobre esta relatoría. Enseguida les vamos a presentar lo que ha sido un trabajo de diagnóstico y algunas recomendaciones pues muy puntuales que ya les comentará el doctor Tim Trench, así como un documento que también fue resultado del trabajo de este foro que hemos llamado lineamientos para la atención de este tipo de situaciones de acoso y violencia. Estos lineamientos lo que pretenden ser es básicamente un insumo, un material que las instituciones podamos de pronto revisar si consideramos pertinentes, pues integrar para preparar nuestros propios protocolos y lineamientos o mejorar, hacer recomendaciones de los ya existentes, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más, pues les damos nuevamente la bienvenida. Vamos a tener este evento que llevará más o menos una hora de tiempo.
Se abrirá un espacio también para el diálogo, para la interlocución, ¿no? Entre los que aquí estamos, las que aquí estamos, y pues por ello pues vamos a agradecer también mucho sus preguntas, sus comentarios, ¿no? Antes de dar la palabra a la doctora Lupita Cantoral, quería también mencionar que veo que se están integrando algunos compañeros, coordinadores, compañeras de la red o ex coordinadoras. Quiero mencionar así rápidamente, veo al doctor Héctor Fletes, que es coordinador de la Maestría en Desarrollo Local de la UNACH. Vi por ahí hace un momento también a la doctora Ceci Alba, ahí está Ceci Alba, ex representante de la Maestría en Desarrollo Local también en la red, pero qué bueno que esté presente. Bueno, veo a otros profesores y profesoras, al doctor Rolando Tinoco del ECOSUR, la doctora Aremi Evangelista, bienvenidos, y bueno, otros compañeras y colegas que de estos caminos, ¿no?, que en los que estamos, y pues bienvenidas nuevamente, y ahora sí le dejo la palabra a la doctora Lupita Cantoral. Gracias. Perdón, ya. Buenos días a todas, a todos. En realidad es un gusto poder compartir ahora este espacio, aunque sea de manera virtual, es una oportunidad finalmente que la tecnología nos proporciona, pues, para dar continuidad a ciertos procesos que son importantes, como es este, ¿no? Como es este de dar continuidad a estas dos actividades que ya ha mencionado la doctora Mónica Aguilar. Nos da gusto escuchar y ver aquí a muchos conocidos, conocidas, en tanto que es un tema de suma importancia. Sí, perdón. Perdón, ¿alguien? Bueno, es de suma importancia para nuestras instituciones, ¿no? Como ya se mencionó, la idea es hacer esta devolución, por decirlo de alguna manera, de la relatoría de lo ocurrido en este foro que se realizó en octubre. Pues ya estamos a un año de que se realizó, más de un año, ¿no? Pero bueno, el compromiso es este, ¿no? De darle esta continuidad, y bueno, esto es lo que ahora nos convoca. Y bueno, muchas de ustedes seguramente que recibieron el correo, la invitación a través de la invitación que realizó el doctor Tim, se compartió este documento, pero bueno, la idea también es presentar un poco ahora, de manera pues sí, sintética, lo que va esta relatoría. Ya la doctora Mónica Aguilar ha hecho este breve recuento de dónde surge, digamos, toda esta actividad y de dónde se desprende esta relatoría finalmente, ¿no? De todo este interés de la red de posgrados por el tema de violencias. Y bueno, para no ocupar mucho más tiempo en ello, solo ir platicándoles ya de la relatoría, ¿no? Este documento está dividido en tres apartados, ¿no? Hay un prólogo, ¿no?, que hace un poco el recuento un poco de lo que ahora la doctora Mónica Aguilar ha señalado, pero los principales apartados de este documento son, uno tiene que ver con el recuperar, ¿no?, estos apuntes que se realizaron en... perdón, le pediría, si tienen prendidos sus micrófonos, que lo pudieran apagar, por favor, o desactivar para no afectar la comunicación. Gracias. Bueno, continúo. El documento está dividido en tres apartados, ¿no? Uno, con un trabajo preparatorio que se realizó con antelación al foro, ¿no?, a este foro de violencias. Ahorita lo digo de manera breve y después hago el detalle de algunos de los tres apartados. El segundo tiene que ver con la presentación que hizo en una conferencia, pues, magistral, digamos, de la doctora Candelaria Ochoa. Y el tercer apartado es sobre los resultados o lo que ocurrió, digamos, en estas dos mesas de trabajo que se llevaron a cabo en ese foro de octubre, con las dos mesas que ya se indicó, ¿no? La mesa de violencia y la mesa de racismo, ¿no? Entonces, bueno, en el primer apartado, aquí les comentaba, se recuperan algunos apuntes, ¿no?, de una re-
reunión preparatoria que se realizó el 27 de septiembre de 2019. Esta reunión se realizó con profesoras y profesores y estudiantes de las instituciones que estamos en esta red, ¿no? De los posgrados en San Cristóbal, básicamente, ¿no? El objetivo de hacer la reunión fue, pues, hacer una consulta con la finalidad de ir construyendo este documento de lineamientos éticos, ¿no? Particularmente la sección para prevenir y erradicar el acoso, el hostigamiento sexual y el racismo, ¿no? Como ya se mencionaba, este foro se realizó un poco en resultado a una actividad anterior en mayo, realizada en mayo, y de ahí se han venido desprendiendo como diversos intereses. Entonces, esta y diferentes necesidades, urgencias, ¿no? Que nos parecieron urgentes atender de alguna manera como red. Entonces, en esta reunión preparatoria, pues la idea era poder involucrar también a estudiantes en tanto que pudiesen aportar también elementos a la elaboración de estos documentos, y un poco más adelante la doctora Marisa va a presentar, pues, una propuesta, digamos, de lo que va ese documento, que es uno de los compromisos que realizamos con como red. En esta reunión se organizó con el fin de poder contar, como he dicho, la visión de los estudiantes, que son parte importante de la comunidad universitaria, ¿no? Se discutió sobre la importancia de debatir las cuestiones conceptuales de los lineamientos, hubo mucho interés en conocer cuáles son los mecanismos que se están haciendo para protegerse de acoso, hostigamiento sexual y racismo, cómo se puede reforzar y dar acompañamiento para poder hacer las denuncias sin represalias, ¿no? Que este es un tema muy, muy importante, cómo se puede poner atención en la gestión de la información sensible de las víctimas, ¿no? Además, se habló sobre cómo las universidades han venido creando protocolos, ¿no? Protocolos de atención. No obstante, también se reconoce, pues, las limitaciones que las instituciones se tienen en esto, ¿no? En estos protocolos. Y bueno, y también cómo hay una ausencia todavía en el tema del racismo, porque hay protocolos para atención a acoso, hostigamiento, violencia sexual, pero en el tema del racismo, en realidad, no hay ninguno de estos protocolos lo toca, ¿no? Entonces, bueno, eso también es importante comentar. Entonces, esta reunión preparatoria, pues, nos permitió también un poco organizar el foro, ¿no? Entonces, en este apartado se presenta la información que se surge de esta reunión y, bueno, que son, digamos, insumos que ayudan a la elaboración del protocolo y también, por supuesto, a lo que ahora se llamará esta propuesta de lineamientos o diagnóstico de atención a estos dos temas, de la violencia y del racismo. Bueno, en el segundo apartado de esta relatoría vamos a encontrar, pues, la presentación, ¿no? Un brevario, digamos, de lo que realizó el diagnóstico que expone la doctora Candelaria Ochoa, que es la responsable de la Comisión Nacional de Violencia hacia las Mujeres, CONAVIM. Ella dio una conferencia magistral en este foro, ella hizo esta apertura, y también acá entonces nos parece importante presentar como la relatoría de lo que ocurre en esta conferencia. Ella presenta el observatorio también, el Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior, y cómo a través de este observatorio se puede ir dando seguimiento, recabar, sistematizar y mostrar información estadística relevante sobre la situación de la igualdad de género en las instituciones de educación superior del territorio mexicano, con el propósito de hacer visibles sus principales brechas y asimetrías, ¿no? Así como sus avances, e impulsar políticas de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en todas sus estructuras, poblaciones y funciones sustantivas. Entonces, ella hace esta presentación de este observatorio, también resultados, se identifican como los rubros o los espacios por donde están habiendo muchas, pues, debilidades de las instituciones. También se plantea, ¿no?, que este observatorio, pues, finalmente es un primer paso, observatorio de género, es un primer paso, ¿no?, para dar seguimiento puntual a la política universitaria en materia de igualdad de género y no discriminación. ¿No? Se deben de contar con instancias de protección inmediata y efectiva a la comunidad estudiantil, académica y administrativa,
cuando se encuentran en riesgo la dignidad y libertad sexual de una o varias personas. Además, se enfatizó en la importancia de contar con los recursos humanos y materiales para impulsar una política de igualdad. Es decir, este observatorio, si bien es una propuesta importante y fundamental, pues no basta, ¿no? Se requiere de compromisos institucionales, se requiere de voluntades políticas incluso, ¿no? Para poder responder a estas problemáticas que se están presentando en la comunidad universitaria, ¿no? Se requiere, como ya decía, de compromiso institucional para que el esfuerzo de transversalidad de la perspectiva de género sea una realidad y no esfuerzos aislados, ¿no? Que esa es como la gran apuesta, finalmente, que hayan reformas educativas en las normatividades y leyes orgánicas de las instituciones y establecer los mecanismos para integrar la igualdad de género en cumplimiento a los acuerdos internacionales en materia de acceso igualitario a la educación y sancionar el acoso y hostigamiento sexual en el ámbito escolar, así como las prácticas racistas, sexistas, tecnofóbicas, homo y lesbofóbicas. Entonces, esta presentación de la doctora Candelaria, pues también, ¿no?, nos muestra y nos dio como elementos muy importantes a tener en cuenta en todo esto que se está ahora realizando y en el foro mismo, por supuesto. Y bueno, el tercer apartado de la relatoría, pues bueno, ya es propiamente lo que ocurrió en cada una de estas mesas, ¿no? También sin ánimo de ahondar, ¿no?, dado que queremos tener tiempo para escuchar a quienes ahora están participando en este encuentro. Les puedo decir que hubieron dos mesas, como ya se dijo, ¿no? Una, la de violencia y acoso, y la otra sobre racismo, que fue la mesa 2, violencia y racismo. En la mesa 1, pues bueno, en ambas mesas más bien aquí, participaron profesores, profesoras, incluso hubieron algunos representantes de algunas, ¿no?, puestos políticos aquí en San Cristóbal, ¿no?, y también estudiantes, por supuesto, de nivel licenciatura y de nuestros posgrados, ¿no? Hubo esta participación. Y en esta mesa de violencia y acoso, pues la mesa se desarrolla primero, ¿no?, planteando una definición de lo que se entiende por acoso, violencia y hostigamiento, para después hacer un intercambio de experiencias y finalmente intentar generar propuestas para atender los casos de violencia y acoso en las instituciones académicas. Hubo una participación de 25 personas. Y esta fue la dinámica, ¿no? Primero se hizo esta exposición de lo que es el acoso sexual y la violencia, el hostigamiento. Posteriormente, una vez que se abrió la mesa a la discusión, hubieron varios relatos muy importantes y muy, pues, muy desafortunados de lo que sigue, está ocurriendo en las instituciones educativas. Hubieron ahí expresiones de experiencias de acoso sexual y ciberacoso en nuestras instituciones académicas, ¿no? La UNACH, COSUR, CESMECA, la UNACH en Chapingo, en fin. En nuestras instituciones está ocurriendo esto. Entonces, finalmente, estos son llamados, digamos, de atención que apremian atenciones mucho más urgentes y mucho más organizadas, creemos, ¿no? Entonces, esto que se hace con la red es la búsqueda, es un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo colectivo en la búsqueda de poder dar algún tipo de seguimiento a estas problemáticas y pues proponer atención o prevención de las mismas, ¿no? En tanto que como red tampoco tenemos muchos ámbitos para poder incidir de otra manera, ¿no? Pero bueno, un poco luego hablaremos de ello también. También después de todas estas experiencias que fueron relatadas por varias de las participantes en esta mesa, pues también se llegó a una parte, de exponer pues consideraciones y reflexiones sobre lo que se puede hacer, lo que se puede incentivar desde las instituciones, desde la red incluso, ¿no? Hubieron estas propuestas también y recomendaciones para este documento que ahora en un momento más la doctora Marisa va a presentar. Entonces, de ahí también se toman estas propuestas para elaborar este documento, que es muy importante
porque viene y es resultado de lo que los participantes y las participantes expusieron o han venido exponiendo en estas actividades académicas realizadas el año pasado. Y bueno, esto es en cuanto a la mesa de violencia y acoso. En realidad es presentarles un poco lo que se encontró ahí. Muchos casos, vuelvo a insistir, de acoso, acoso sexual y ciberacoso, que pues nos parece importante buscar estrategias de prevención y atención en algún momento. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Y bueno, la segunda mesa, que es sobre violencia y racismo. Ah, bueno, perdón, quisiera también señalar acá que en el caso de la violencia y el acoso, pues digamos que dentro de todo hay protocolos. Por ejemplo, en algunas instituciones, como ya se ha dicho, ya hay protocolos de atención, aunque estos tengan muchas limitantes, de alguna manera hay más lineamientos, más reglamentación, más elementos para poder de ellos tomar elementos y hacer la protección de las personas víctimas de violencia, acoso sexual, hostigamiento, en fin. Aunque estos en teoría puedan estar mucho mejor realizados, en la práctica sabemos que hay muchas complicaciones para lograr esto. Sin embargo, lo comento, sin embargo esto es, en el caso de esta temática, por lo menos se cuenta con ello. En el caso del racismo, por eso lo comento, porque en el caso de la violencia y el racismo la situación es bien distinta. La misma mesa lo va a mostrar, ahorita voy hacia allá. No hay como elementos, reglamentos o lineamientos para identificar cuándo una conducta o un comentario es una cuestión racista, ¿no? Eso hace mucho más difícil la identificación y, por lo tanto, el trabajo que se pueda realizar sobre esto para evitar que ocurra, digamos, ¿no? Me parece que hay una situación bien diferenciada en lo que ocurre entre la violencia y el acoso sexual y el hostigamiento con respecto al racismo. Que pueden estar imbrincados, sin duda pueden estar sumamente imbrincados. Ahora, en la mesa de violencia y racismo, la dinámica fue distinta. Aquí más bien se planteó desde tres preguntas generadoras, desde la cual se llevó a cabo toda la discusión. La primera pregunta es, ¿cómo reconocemos el racismo en los espacios universitarios, ¿no? La segunda, ¿cómo se tendría que atender para su prevención, erradicación de las prácticas racistas en el ámbito de la educación superior? Y tres, ¿cuáles podrían ser los lineamientos institucionales para combatir el racismo en las IES, ¿no? Con estas tres preguntas dieron lugar a una serie de expresiones, de experiencias, comentarios sobre esto que ya decía, las dificultades a veces para identificar cuando una práctica es racista, no solo, y bueno, incluso para la persona misma que está siendo víctima de racismo, incluso también para quien puede practicarla. En realidad también el racismo está tan introyectado, digamos, que hace un poco más difícil la identificación del mismo, y eso también requiere de una atención y un tratamiento distinto, ¿no? Entonces, aquí en esta mesa pues se planteó todo eso, cómo esto ocurre, el impacto que tiene principalmente en estudiantes. Se habló mucho más del racismo vivenciado por estudiantes y el impacto que esto tiene pues en las trayectorias, ¿no? Las trayectorias o su permanencia incluso en las comunidades universitarias. Entonces, en estas dos mesas nos dieron, la verdad que la idea ahora de la presentación es de manera muy resumida, muy concreta, pero en realidad el documento, yo invitaría a la lectura del documento. El documento es muy rico, en realidad tiene muchas aristas de las cuales se podría uno revisar, analizar, y justo eso es lo que nos va a permitir seguir continuando en este camino. Porque, bueno, déjenme decirles, sin adelantarme mucho en ello, porque ya el doctor Tim hablará de ello, es darle continuidad a esto de alguna manera, ¿no? Vamos, desde nuestras propias posibilidades como red, ¿no? Que siempre hemos manejado eso, ¿no? No somos una instancia que podamos intervenir de manera directa o de manera definitiva en nuestras instituciones, ¿no? Hay procesos que requieren de otro tipo de tratamiento. Y bueno, ya al final del documento, de la relatoría, pues hay unas conclusiones, ¿no? De la idea justo esto de dar continuidad
a esta relatoría participativa como un recuento de las propuestas expresadas, ¿no?, por quienes participamos en la investigación desde distintas posiciones, ¿no?, como estudiantes, como profesoras, profesores, como académicas administrativas, como administrativas, administrativos, desde nuestras diferentes posiciones y en los diferentes momentos en que esta se desarrolló también, ¿no? Así como crear lineamientos que sean recomendaciones, ¿no? Es en ese nivel que queremos manejar el documento que ahora la doctora Marisa va a presentarnos, es el nivel de recomendaciones para nuestras instituciones de posgrado que orienten a las comunidades universitarias para actuar en casos de violencia de género, con el fin de prevenir, erradicar y buscar formas de sancionar este tipo de violencia. Entonces, el documento está construido de la manera que ahora les he comentado, con estos tres grandes apartados y con unas breves conclusiones que nos parecen fundamentales y que creo que con ello podemos dar lugar a una serie de discusiones y de actividades más que podríamos seguir organizando y procurando, ¿no? Entonces, yo creo que ya sin más, después de haber comentado un poco cómo va la relatoría, les invitaría a poder leerla, si tienen la oportunidad, si tienen el documento. Quien no tenga el documento por alguna razón por la que la invitación les haya llegado de otra manera, también lo podría solicitar. El doctor Tim Trench está pidiendo la palabra. Le doy la palabra antes de darle a la doctora Marisa, que es la que continuaría. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lupita. Sí, un poco preocupado por los tiempos, pero también el documento al cual te refieres está en el chat, ¿no? Entonces, cualquiera que esté en esta sala de Zoom lo puede descargar desde el chat. Bueno, sin más, gracias, Lupita. Paso la palabra a Marisa, que nos va a presentar el segundo documento sobre lineamientos. Adelante, Marisa. ¿Lo puedes hacer más grande? Creo que ayudaría. Eso. No te escuchamos, Marisa. ¿Vas a activar tu micrófono? Okay. Listo. Listo. Disculpen. Bueno, pues les estaba agradeciendo mucho a Tim, a Mónica, a Lupita por estar en la organización de esta actividad y también a todos los coordinadores que se han ido sumando y a otras profesoras también que han estado muy preocupadas porque, como ustedes saben, los movimientos feministas en México han sido mucho más visibles en los últimos años y han estado denunciando constantemente las desigualdades, la violencia, la injusticia social que afectan particularmente a las mujeres en distintos campos. Y desde la red de posgrados hemos tenido una inquietud en relación a cómo esas denuncias que los movimientos feministas están haciendo afectan también el ámbito educativo, el ámbito de las universidades y cuáles son las barreras y los obstáculos que las mujeres y sobre todo las jóvenes y también otros sujetos diversos como las personas trans, las personas de la comunidad LGTB, enfrentan dentro de las universidades y cómo las discriminaciones, la violencia, el racismo, las violencias diversas por cuestiones de etnicidad, lingüísticas, por orientación sexual, por la elección también del género, incrementan muchas veces la vulnerabilidad de las personas y desde la red de posgrados empezamos a escuchar
hace un tiempo rumores en relación como a acoso sexual, a hostigamiento, lo escuchábamos en los pasillos, era una cuestión que cuando yo era coordinadora estaba bastante, pues llamaba mucho la atención que habían estudiantes que denunciaban a sus profesores, pero muchas veces lo hacían de manera anónima porque no tenían pues los medios para poder hacer las denuncias, o también incluso hacían denuncias de otros compañeros que las habían violentado por pues reproducir sexismo, racismo, homofobia, lesbofobia, transfobia, y nosotras no nos quisimos quedar en ese lugar de los rumores, quisimos hacer un diagnóstico, y es por eso que les voy a mostrar brevemente una consulta académica muy rápida que hicimos a la comunidad académica de los posgrados de San Cristóbal. Hicimos una encuesta en línea en septiembre de 2019 con 6 incisos en donde las personas que participaron nos contaban un poco bueno, su edad, su género, su orientación sexual, la lengua que hablan y también la ocupación, el grado, y les hicimos 3 preguntas. Las preguntas eran: ¿qué estrategias recomendarías para la prevención del acoso en los espacios universitarios? ¿Qué acciones deberían implementarse para evitar el racismo en las universidades o centros de investigación? ¿Y cuáles son las sugerencias también para la redacción de este documento que estamos llamando como lineamientos éticos? Así es que les comento brevemente que las personas encuestadas de toda la comunidad de los espacios de posgrado de San Cristóbal, pues respondieron solo 36 personas, de las cuales la mayoría eran mujeres heterosexuales que tenían como lengua principal el español y que pertenecían a algún posgrado como profesoras y como estudiantes. Más de la mitad de las personas se identificaron con el género femenino o como mujeres, mientras que un 22% se clasificó como del género masculino u hombre, y una quinta parte prefirió no contestar, y esa quinta parte también pues nos parece muy importante desde la red de posgrados, porque eso quiere decir que dentro de nuestros posgrados sí tenemos estudiantes o incluso profesores, profesoras que no se identifican y no se sujetan de las identidades normativas del ser mujer o del ser hombre, sino que van más allá. En relación a la edad, más de la mitad de las personas que nos contestaron estaban como entre los 30 y los 39 años, y también habían de 40 a 49, un 24% de 50 un 24% de 50 a 59 años, y en relación a la orientación sexual, nos llamó mucho la atención también ver que la mayoría se catalogó como heterosexual, pero también habían personas que se reconocieron dentro de otras orientaciones como bisexual, pansexual, homosexual, y eso también nos habla pues de la diversidad de identidades que existen en los espacios de posgrados, tanto de estudiantes como de profesores y profesoras. Y también en relación a las lenguas, la mayoría, como les decía, contestó que la lengua que más hablaba era el español, pero también algunas personas respondieron que hablaban chol, que hablaban español, que hablaban francés, es decir, que también tenemos una variedad lingüística interesante. Lo que llama la atención es que no hay tanta variedad lingüística en relación a las lenguas indígenas en Chiapas. La ocupación, la mayoría eran también profesores y profesoras de doctorados y estudiantes también de maestría, quienes respondieron. Y algunas de las cuestiones que podemos comentar así muy brevemente en relación a las respuestas que dieron a las preguntas que hicimos, por ejemplo, cuando les preguntamos qué estrategias recomendarías para la prevención del acoso en los espacios universitarios, el 49.1% dijo que era muy importante hacer formación, visibilización y sensibilización sobre la violencia de género para toda la comunidad universitaria, creación de instancias de recepción de quejas, asesoramiento jurídico y soporte psicológico. Un 28.1% respondió creación de reglamentos con definiciones
de violencia, qué es la violencia de género y cuáles son las sanciones claras, y 1.7% también nos pareció muy importante y representativo que hablaba sobre la estrategia del autocuidado. Como ya han hablado más de las estrategias sobre sensibilización y sobre las posibilidades también de las creaciones de protocolos, me gustaría ir directamente a contarles ese 1.7% que habló sobre el autocuidado, porque decía que el autocuidado es la necesidad también de saber reconocer cuando una relación profesor-estudiante, o incluso también podría ser estudiante-estudiante, puede poner algunas de las partes en una situación de acoso, y el autocuidado se recomienda también pues para poner límites, para poder como alejarte de la persona si es que tú como profesor o como profesora estás ejerciendo poder sobre tus estudiantes, o también los y las estudiantes poder tomar sus distancias y poner siempre límites. ¿Qué acciones deberían implementarse para evitar el racismo en las universidades o centros de investigación? Ahí también nos respondió un 55.3% la importancia de la formación, sensibilización y visibilización sobre conductas racistas. Un 10.7% respondió que hay que hacer reformas universitarias que prioricen la integración de las poblaciones indígenas y también de las poblaciones afrodescendientes, y eso nos parece muy importante porque las reformas tienen que ser también a nivel estructural. Un 16% contestó que hay que también crear protocolos contra el racismo con sanciones claras, y un 7.1% integrar el tema del racismo a discusiones académicas, hacer creación de indicadores sobre el racismo. Y es muy interesante en cada uno como de los apartados lo que nos fueron respondiendo de cómo ir haciendo esas campañas de sensibilización. Por ejemplo, una de las cosas que se mencionaba mucho es que sean las personas más afectadas por el racismo quienes tomen lugar en los foros, en los talleres, que sean quienes expliquen qué es el racismo, porque las personas blancas o las personas mestizas no podemos como explicar qué es el racismo de la misma manera que lo hacen las personas a quienes les atraviesa directamente esto. Y también otra de las cosas que insistían mucho es como hacer un reconocimiento de que todos somos racistas, de que el racismo, aunque nos digamos antirracistas y aunque intentemos combatirlo, lo seguimos reproduciendo porque seguimos viviendo en instituciones que son racistas, que son homófobas, que son transfobas. Y también hablaban sobre la creación de reglamentos, de protocolos que sancionen el racismo y la discriminación. Y también hacer estas reformas de las que les hablaba a nivel como, de las universidades, en donde se busquen estrategias para incorporar a las poblaciones indígenas, especialmente a las mujeres, a la educación universitaria, a los posgrados. También, por ejemplo, hacer políticas de acción afirmativa, que las convocatorias de ingreso a los posgrados sean difundidas en idiomas distintos al español o al inglés, priorizar la inclusión de alumnos indígenas a los posgrados, hacer políticas de cuotas en los posgrados o en las licenciaturas en Chiapas, donde han estado ausentes las poblaciones indígenas, y también que se creen instancias de denuncia, así como para el acoso sexual y el hostigamiento para el racismo, y también que integremos el tema del racismo a las discusiones académicas, que se realicen ensayos sobre el tema, que se pueda integrar también esto dentro de las tutorías, por ejemplo, que los directores de tesis tienen con sus estudiantes, que se valore con quién se está hablando, desde qué privilegio blanco también se puede estar hablando muchas veces. Y algunas de las respuestas también, por ejemplo, representativas de esta consulta académica que hicimos, por ejemplo, una profesora de doctorado decía: hay que incluir dentro de la literatura base de las unidades de aprendizaje
la producción de mujeres académicas, así como de mujeres y de hombres indígenas y negros, para ir desarticulando el sexismo, el racismo epistemológico, que no por sutil es menos violento. Un estudiante de licenciatura, por ejemplo, dijo: espacios que promuevan constantemente la socialización y discusión del tema del no racismo, pero que traten también los temas de multiculturalidad, capital cultural, trayectorias de vida, que desafíen las formas de conocimiento y evaluación del mismo, que se imponen desde las estructuras, las instituciones y las relaciones de poder. Un estudiante de maestría decía: creo que sería bueno que cada espacio universitario contara con un área de vinculación con los estudiantes en la que se pudiera realizar denuncias de manera segura y anónima en caso que así lo decida la persona que denuncia. Bueno, realmente este documento, o lo que les estoy contando ahora, que es la parte del diagnóstico y de las recomendaciones, estamos pensando en que vayan dentro de ese documento que tentativamente llamamos lineamientos, que ahora estamos pensando en llamarlo recomendaciones, pero que recogen pues justamente todas estas sugerencias para la redacción del documento, que ese documento, pues nos decían en la encuesta, tiene que ser claro, tiene que ser sencillo, tiene que tener también validez institucional, tiene que incluir el contexto nacional, estatal y por entidad educativa, tiene que ser elaborado por quienes sufren las violencias, por quienes sufren, y que sea elaborado participativamente y con una perspectiva interseccional. En relación a la perspectiva interseccional, respondieron en la encuesta que pensaban que era importante escribir con lenguaje de género, perspectiva feminista, y también buscar que sean visibles las categorías de análisis de manera articulada, el género, la etnia, la clase y las cuestiones también de raza. En relación a la elaboración participativa, pues también que se sigan haciendo este tipo de eventos. Y ya casi voy a llegar a la parte final para no extenderme más. Decirles que hay también un interés y una preocupación muy grande por profesoras y por estudiantes también, porque se incluyan dentro de nuestras prácticas cotidianas como docentes y también en el relacionamiento que tenemos entre estudiantes y estudiantes, los derechos de las mujeres, los derechos y las necesidades de la población LGTB, que está también muchas veces muy invisibilizado y que todavía se sigue escuchando en los pasillos, que la orientación sexual de una persona o la elección de género de una persona es motivo de risa. Y en esta consulta que hicimos, pues muchas de las profesoras y de las estudiantes que participaron decían que eso pues es algo que no se puede tolerar más. Lo que hicimos en el documento que estamos elaborando es justamente definir qué es acoso, qué es hostigamiento sexual, como nos pidieron, y también redactamos tres partes sobre lo que dentro de la consulta también nos dijeron, que tienen que ver con la prevención, la atención a los casos de violencia de género y de racismo en los espacios de posgrado, y también la sanción. No me voy a detener en cada uno de esos puntos porque ya ven que son bastante largos, solo quiero como enfatizar que en relación a las sanciones, es una discusión que estamos teniendo dentro de la red de posgrados, porque la red de posgrados no tiene carácter vinculante, y sin embargo creo que en esas recomendaciones que estamos haciendo estamos también identificando cómo a nivel legal sí se han hecho una serie de avances para poder como determinar cómo se deben de sancionar ciertas conductas. Por ejemplo, el acoso tiene también como sus niveles, pueden haber faltas leves, faltas graves, faltas más graves. Las faltas leves pueden ser, por ejemplo, el acoso presencial no recurrente, las faltas más graves el acoso persistente, las faltas muy graves la violación, el abuso sexual o las amenazas. Y finalmente ese documento
lo estamos concluyendo con algunos ejemplos de acoso, de hostigamiento sexual, pero también con algunas recomendaciones antidiscriminatorias ante el racismo, la homofobia y la transfobia. Y con lo que me gustaría concluir es simplemente con decir que erradicar la violencia de género y el racismo pues no se resuelve en un día, sino que es un proceso mucho más largo que nos va a llevar bastante tiempo. Así que muchas gracias y espero más o menos haberme ajustado al tiempo. Muchas gracias, Marisa. No sé si sería posible, Marisa, subir tu presentación de PowerPoint al chat, porque siento que brincaste algunas láminas y perdimos tal vez pues, la riqueza y el esfuerzo, ¿no? que hiciste. Muchas gracias. Pues a mí solo me toca explicarles un plan que tenemos, o una ruta crítica, la llamamos en su momento, para ir enriqueciendo esta propuesta que hemos generado, ¿no? Reconozco que gran parte del trabajo ha sido de la doctora Marisa, pero hemos estado ahí apoyando. Entonces, la propuesta es, primero, circularlo entre los miembros de la red, ¿no? Eso de alguna forma ya pasó. Sé que Guadalupe y Mónica han dado su retroalimentación. Sería cuestión de tomar eso en cuenta y sacar una nueva versión del documento con esos pequeños cambios. Después habíamos pensado, eso sería el primer paso, ¿no? Con la red. El segundo paso sería ya socializar el documento entre los docentes de nuestros posgrados. Eso faltaría hacer pues, casi inmediatamente, considero. Y un tercer paso en esta ruta crítica sería celebrar un evento, a lo mejor virtual, tal vez a finales de noviembre, principios de diciembre, donde podríamos escuchar las opiniones del público, de los estudiantes, ¿no? Que vamos a escuchar un poco ahora, pero en base del documento, porque no hemos compartido este borrador todavía. Sin embargo, estamos próximamente lo podemos hacer. Entonces, eso me tocó explicar, esta ruta crítica de tres pasos. Primer paso, red de posgrados. Segundo paso, los docentes en nuestros posgrados. Tercer paso, pues ya una consulta con los estudiantes y otros interesados, ¿no? Entonces, hemos llegado al final de la presentación. Ahora sería cuestión de abrir este evento a ustedes, ¿no? Tenemos 27 participantes en la sala Zoom y me imagino que tenemos más en Facebook. Entonces, les doy la oportunidad de compartir sus reacciones o opiniones antes, y ya después de eso cerramos como la 1:30, me imagino. Entonces, muchos comentarios en el chat. Felicidades, Marisa. ¿Quién se atreve a participar? ¿Quién quiere? Mónica, adelante, Mónica. Mientras se van animando en participar, quienes se han conectado ahora al foro, yo quería únicamente como insistir en el agradecimiento hacia Marisa, porque de hecho creo que cuando hice la breve presentación, creo que me pasé esta parte de comentar la presentación que ella haría, y sobre todo decir de verdad el gran trabajo que ha implicado entrar a esta temática y que pues la doctora Marisa nos ha llevado como de la mano, digamos, ¿no? Hacia repensar o reflexionar sobre estos temas, que la verdad también sería importante decir que es la primera vez que está ocurriendo en nuestras instituciones, ¿no? Entonces me parece que eso es muy relevante y que pues hay obviamente mucho trabajo por andar, pero pues ya el piso, ¿no? Está como allanado, ¿no? Ya hay mucho material con lo que Marisa nos ha compartido y pues bueno, solo agradecer muchísimo y reconocer esa parte, ¿no? Gracias. Bien, gracias, Mónica. ¿Quién más se anima? Solo veo algunas caritas, pero veo muchos nombres.
Ya aprendí que puede haber 10 segundos de silencio incómodo mientras se animan. Ya con mis clases en línea. Marta Patricia, bienvenida. Adelante. Gracias. No sé si se escucha bien. Se escucha bien. Gracias. Bueno, pues yo felicitar a todos los que hicieron posible que después de este esfuerzo, la reunión que tuvimos, ¿no? Y toda esta, haber logrado hacer este documento y recoger todas las participaciones y todo el interés que se mostró desde el momento en que se hizo la reunión, donde estuvieron las exposiciones y se recabaron todos estos testimonios. Para mí esto ha sido muy importante y los felicito. Y creo que, pues, es importante seguir en, bueno, ahora se llaman lineamientos, ¿no? Puede cambiar el nombre, pero me parece que sí es importante continuar con esto. Este trabajo, al menos en la universidad, para mí ha sido fundamental y sobre todo porque para las estudiantes y los estudiantes que han vivido situaciones de acoso, bueno, ahorita en la pandemia, esto, digamos, en términos de la universidad está suspendido, pero creo que tiene que continuar porque en la vida diaria tanto el acoso como el racismo se siguen viviendo y es importante que se generen una serie de lineamientos, pero también una serie de reglas y normas para poder ir disminuyendo, ¿no? Sabemos que esto es algo muy largo, pero me parece que este documento que se presenta es muy importante. Gracias. Felicidades. Gracias, Marta. ¿A quién más se anima? No estoy viendo a todos porque son tantos, pero pueden levantar una mano. No sé si Maritel quisiera hacer su pregunta en voz alta. Lo veo en el chat, pero sería interesante verte. Ah, hay dos manos levantadas. ¿Cómo las veo? Ah. Aquí están. Primero Angélica y después de Yanira. Adelante, Angélica. Hola, buenas tardes. No tengo cámara, perdón. A todos y todas. Bueno, también felicito el esfuerzo. Tuve la oportunidad de, como asistente, participar en dos de las sesiones, creo. Y me parece un esfuerzo de, sobre todo, de visibilización de un fenómeno que, como bien decía Marisa, pues, todos conocidos, del rumor de pasillo, ¿no? Y que haber dado ese salto me parece relevante. Solo me gustaría como sugerir que consideren la posibilidad de una suerte de pronunciamiento público a partir de la relatoría. En otros ejercicios muy parecidos a este que se han hecho a nivel nacional, por ejemplo, la REMIES o otra red que coordina Guadalupe Guacús, que está ahora en la Defensoría de Derechos Humanos, de Derechos Universitarios, perdón, de la UAM. Después de este tipo de ejercicios, hacen pronunciamientos públicos. A mí me parece que eso posiciona la reflexión en otra arena y podría ser muy sugerente. Y la otra, y otra es una pregunta en relación a ¿cómo dirían que han estado involucradas las estudiantes? Digo, yo que estuve en dos de los eventos, sé que están ahí, ¿no? Sé que esta relatoría refleja y le da voz a muchas de estas estudiantes, sobre todo las que han sido víctimas de estas violencias. Pero ¿cómo están involucrados? ¿Cómo piensan involucrarlas hacia adelante? Me parece que eso también es una lección aprendida en un montón de movilizaciones en otros contextos, que es que las acciones desde la institucionalidad, cuando no están construidas en un diálogo constante y permanente con las estudiantes, llega un momento que también se revierte, ¿no? O sea, hay un posicionamiento de ese colectivo como de no de reconocerse o de
nombrarse como no tomadas en cuenta. Entonces, ¿cómo están pensando esta otra dimensión? Cambio. Nuevamente, felicidades. Muy bien, gracias, Angélica. No sé si Marisa quiere responder a esa duda antes de que dé la palabra a Deyanira. Bueno, yo creo que me parece buenísimo lo del pronunciamiento y que todas y todos necesitamos como hacer esos pronunciamientos en nuestras instituciones y que podamos como seguir hablando y comentando y discutiendo, sobre todo con las personas que tal vez no están aquí, que no quieren informarse y que no tienen como la disposición de asistir a estos eventos de construcción colectiva, porque creo que ahí también nos hace falta muchísimo trabajo. Y por lo otro, en relación a qué vamos a seguir haciendo, pues justo lo que dije al final, ¿no? Esto es un proceso, no es como solo un producto de un evento, sino que requiere de muchísimos esfuerzos en todos los niveles. Y creo que también mientras pues no podamos como tener cuestiones a nivel institucional, los tendederos, ¿no?, que hacen muchas estudiantes, en donde siguen acusando de manera anónima a sus agresores, van a seguir existiendo, y que hay que hacer pues esfuerzos más grandes. Pero no sé si igual a lo mejor escuchamos otras participaciones, tal vez lo tienen más claro otras personas que yo, seguro. Muy bien, gracias, Marisa. Deyanira, tienes la palabra. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Pues gracias por la presentación. Y yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son las sanciones que se van a llevar a cabo por tal efecto de acoso o de hostigamiento? Porque, por ejemplo, si está la sanción de que yo fui objeto de un acoso o de un evento de violencia, bla, 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 si no existe como en el reglamento institucional, ay, perdón por el sonido que se escucha en mi casa, pero bueno, si no hay algo como más estructural desde un reglamento de la institución, o si el profesor o la profesora está en un sindicato que está bien arraigado ahí, de nada va a servir que sea la... O esa sanción va a ser como un disfraz, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de sanciones para subirlas a ese nivel? Creo que, como lo decías, Marisa, es un proceso y creo que es muy importante tomarlo en cuenta. Eso, gracias. Muy bien, gracias, Deyanira. Veo que las obras siguen en tu casa. Damos la palabra a Ayelen, amigo. Ayelen, perdón. Muchas gracias. Primero, bueno, felicitarles por el trabajo que hicieron, que se nota que ha sido arduo y muy, muy necesario. Me surge un poco la duda en relación a cómo se pueden manejar, porque, no sé, en estos contextos pandémicos hemos visto muchos casos a través de las redes sociales de docentes en diferentes universidades con comentarios misóginos, homofóbicos, generando violencia sobre alumnas y alumnos. Y la visibilidad de las redes sociales fue lo que ha permitido que se tomaran sanciones más directas hacia estas personas. Pero bueno, obviando quizás la parte de la virtualidad y el hecho de que en este momento la mayoría de las clases son grabadas, ¿cómo se puede llegar a abordar quizás este tipo de situaciones en contextos directos, en una clase en la cual quizás hay docentes que tienen las mal llamadas opiniones que pueden ser violentas o discriminadoras? Quizás yo no soy la persona violentada en primera persona, pero soy consciente que algún comentario, alguna actitud o algo que algún docente o alguna docente esté realizando es violento, es algo discriminador, y me surge un poco la duda de cómo pueden llegar a ser los protocolos para, no sé si la palabra es denunciar, pero sí para evidenciar este tipo de situaciones y también conocer qué tipo de sanciones pueden existir en estos contextos, porque quizás eso es un poco más complejo de
no sé si de visualizar, pero sí como termina recayendo en cuestiones como de es lo que yo pienso o es lo que yo opino, no digo quizás en cosas más, más obvias, pero con comentarios que se pueden deslizar, con algunos elementos sutiles que suelen suceder y de manera bastante constante, este tipo de violencias más simbólicas, ¿cómo se puede llegar a abordar este tipo de situaciones? Gracias. Muchas gracias a Yelen. ¿Alguien más quisiera? Estamos recogiendo varias preguntas antes de contestar. Ana Solís, adelante. Tienes la palabra. Bueno, yo lo que sí me interesaría mucho sería ver la manera en cómo vamos a, o cómo se pretende sensibilizar sobre el tema a los académicos, a las académicas, porque soy profesora, yo también, y en el ámbito académico muchas veces se dan como estos encuentros entre nosotros los colegas o con el grupo de colegas donde yo laboraba, y ahí como que en este discurso políticamente correcto se da como sí, claro, y hay que cuidar estas cuestiones de género, tal, no sé qué, pero de base se ve una carencia muy fuerte con relación a estos temas. Inclusive cuando se trata como de acercar un poco la discusión, casi que sí es, pero no menciones patriarcado, pero no menciones como estas cuestiones de feminismos, pero no. Entonces yo sí como que ese tema me parece muy importante tanto para hombres y para mujeres, ¿eh? Yo no estoy diciendo nada más que un solo de los géneros. Necesitamos como ser más cercanos y sensibles a esto y tener como una conciencia de verdad de cómo se ejecutan todas estas formas de maltrato hacia las demás personas y cómo se pretende hacerlo, porque sí también es como importante en esta forma como del cuidado de lo que debo de decir y debo comportarme, ¿no? Y realmente en una transformación más allá de la sensibilización, sino una toma de conciencia sobre el problema, porque me parece que es una situación, y digo, ustedes lo ponen sobre la mesa y aquí lo están ustedes demostrando, cómo esto es una necesidad urgente de atención, porque si empezamos a trabajar desde estos espacios, pues la transformación de la violencia hacia todo lo que no sea como lo que cabe dentro de los patrones, ¿no? De ser hombre, ser mujer, ser los distintos colores y demás, ¿no? Todas esas cuestiones, si no se atienden desde la academia, pues entonces, ¿dónde serán los espacios para la transformación real de una sociedad, ¿no? Y entonces eso es lo que a mí me tiene como preocupada un poco. ¿Cómo se atendería eso? ¿Cómo se haría? ¿Cómo se acercarían pues hacia las instituciones? ¿De qué manera tendría esta necesidad de formación de estos temas de académicos, profesores y demás compañeros que conforman las universidades? Muchas gracias. Gracias, Ana. Vamos con Cecilia y después con Ana Trujillo. Hola, gracias, Tim. Buenas tardes a todos y todas. Pues primero, agradecerles el trabajo a Tim, a Marisa, por supuesto, a Lupita y a Mónica, para hacer este foro. Creo que el hecho de que se le haya podido dar continuidad a estos foros que se organizaron por la red y que tengan como resultado un documento como este, me parece que es algo muy, muy valioso que hay que reconocer y fomentar para que se pueda dar continuidad a estos trabajos. Por otro lado, un poco en el sentido de los comentarios que se han hecho, creo que sí es muy importante ir viendo cómo en nuestras instituciones se puede dar como sustento a todo esto que se ha venido trabajando en estos foros y que refleja mucho de lo que pasa en las instituciones. Y efectivamente la complejidad del momento nos revela que es cada vez como más justamente complejo
atender estas cuestiones que tienen tantas aristas y tantas cuestiones que no son tan fáciles de ver con claridad. A partir de a lo mejor de las experiencias que hemos tenido en nuestras instituciones, podemos recuperar algunas maneras de ir atendiendo estos asuntos. En la facultad, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH, que es donde yo trabajo, pues iniciamos con un pequeño ejercicio con un pequeño grupo de estudiantes y docentes en torno a la cuestión justamente del racismo y la discriminación. Y pues es un ejercicio que ahí vamos llevando, a lo mejor no tan intenso como quisiéramos, y con esta condición en la que estamos, pues se ha venido retrasando un poquito más, pero es una primera experiencia que nos lleva a ir reflexionando sobre esta condición en la que vivimos y que viven cotidianamente muchos estudiantes en nuestra facultad y que han cargado desde mucho tiempo antes, que tiene que ver con esta discriminación y racismo que está bastante normalizada y que para ellos es muy importante, para ellos y ellas es muy importante irlo hablando, irlo comentando con otros, irlo exponiendo, y ese pequeño ejercicio que hemos empezado a hacer ha sido bastante importante. Yo creo que a partir de pequeñas experiencias que vayamos recuperando en nuestros contextos institucionales, podemos ir identificando la manera de hacer un ejercicio que pueda atravesar a la institución y que pueda tener una trascendencia mayor. Eso pasa también con la cuestión del acoso y la violencia, que es algo que también está efectivamente muy presente, y también hemos tenido algunas experiencias con las propias estudiantes y con algunas de las docentes. Entonces, pues tal vez sea una manera de ir encontrando la manera o las formas de atender estos asuntos, además de los protocolos, lineamientos y todas las posibilidades que tengan estos documentos que se están lanzando. Entonces, pues es una cuestión que tenemos que ir trabajando también desde dentro de nuestros espacios, aunque sean pequeños, y yo creo que eso va a ser muy, muy importante. Gracias, Cecilia. Doy la palabra a Ana Trujillo y después a Juana María. Hola, pues buenas tardes a todas y a ti. Y de verdad, muchas gracias por haber hecho este trabajo. La verdad es que es una labor que pocas veces se llega a concretar. Y me gustaría solo señalar dos cosas, que es bien importante haber llegado desde las reuniones de preparación para el foro y haber concluido hoy con esta sesión en donde habemos muchas mujeres. Y lo otro es que también es importante reconocer que si bien se ha hecho y ha significado mucho trabajo de todas y todos los que participamos en este proceso, también es importante reconocer que faltan cosas por hacer, ¿no? Y que el trabajo no está acabado. Y pues que ahora se ha visibilizado el asunto, cada vez es más evidente que son el racismo, el acoso, principalmente dentro de nuestras instituciones educativas, es un asunto del que nadie quiere hablar, ¿no? Y entonces, pues a través de la red, pues varios compañeros, varias compañeras nos animamos a contar nuestras historias, ¿no? Y bueno, en ese sentido me parece que ha sido un gran avance, ha sido un gran paso para todas principalmente, pero sí me gustaría preguntarle a la red, sí, en ese, digamos, que en este proceso que han iniciado ustedes con sus respectivas gestiones, si va a haber continuidad de las personas que vienen detrás de ustedes. Es decir, no comprendo bien cómo funciona este proceso organizativo de la red, pero entiendo que pues, no son puestos vitalicios, ¿no? Entonces, supongo que en algún momento tendrán que ceder la coordinación o no sé, los cargos que están ocupando en la red, y que
es un tema que a mí me preocupa porque lo vemos con los sexenios, ¿no? Se implementa un programa y después viene el otro sexenio y lo corta o lo cambia, le pinta el nombre, le pone otro color y se hace otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que es un trabajo bien importante que sería bueno darle continuidad, y en ese sentido, si están pensando en la gente que viene, digamos, como mostrar todo esto que está pasando y si va a haber continuidad de esto desde la red de posgrado. Muchas gracias. Gracias, Ana. Juana María, ¿por ahí estás? Ya te toca. Creo que está hablando Juana, pero hay que abrir el micrófono, Juanita, por favor. ¿Tú no se lo puedes abrir? Sí. No, solo puedo solicitar a ella que lo abra. No, no tengo tanto poder como anfitrión. ¿Ya? Ya, adelante. Bueno, primero que antes, felicitarle a las tres personas como Mónica y Lupita y Marisa. Pues es un tema muy importante lo que ellos plantearon, lo que ellas expusieron en la realidad, que sí es muy útil lo que están haciendo. Pues muchísimas felicidades, que sí tuvieron o tienen la valor de escribir, de redactar, de verlo, enfrentar de ese tema. Pues muchas felicidades. Las tres personas, no lo puedo felicitar en uno por uno a las tres. Y mi preocupación, aquí en la ciudad ya existe un poco investigaciones acaso sobre las violencias, sobre el acoso sexual, aquí se están levantando, estamos en la ciudad, pero ¿qué pasa con la comunidad? ¿Qué pasa con las cabeceras, con las autoridades? Yo doy un ejemplo. Hace como 6-7 meses, porque nosotros somos un grupo de mujeres en Chenaló, levantamos, no queríamos que tiraran basura cerca de nuestro hogar, nuestro terrenito, nuestras plantitas, nuestra cafetal donde sembramos, donde trabajamos. Y los hombres no querían que nosotros como mujeres levantáramos, hasta nos decían, nos hablaban muy mal. Ay, que las mujeres, porque nadie les toca, pero les toqué sus nalgas. Los toqué, los manoseé sus nalgas que estaban organizando, solo porque querían que le tocaran sus nalgas, por eso se están organizando. Y es en la cabecera, son autoridades. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo llegamos? Y eso es lo que, y mi pregunta, eso es lo que, ¿cómo va a pasar? ¿O qué va a pasar con ellos? ¿Cómo van a saber que no deben de decir así? Es un acoso, que no deben de hablar a las mujeres. Entonces, ¿cómo podemos llegar a las comunidades, a la cabecera, con los agentes municipales, con los comités? Con los comités de educaciones, existe o sucede en las comunidades. Yo, como soy mujer indígena de mi pueblo originaria, pues sigue sucediendo. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Esa es mi preocupación. Nada más esa es la pregunta que tengo, y muchas gracias. Gracias, Juana María. Lo anoté. Ahora tenemos una pregunta o comentario de Denise. Adelante, Denise. Hola, pues igual felicitar a la red, y mi pregunta va con relación a si existe alguna manera para poder regular el ingreso a posgrado de estudiantes que refieren en clase y en fuera de estas clases comentarios sexistas, misóginos, etcétera, originando que pues uno se sienta vulnerable e insegura. Esa es mi pregunta. Ok, perdón, ¿cómo se podría como filtrar esos elementos a su ingreso a los posgrados? Sí,
¿Sí? Bueno, así lo entendí. Muy bien, no veo más manos ahora, entonces ya es la 1:20. Propongo que demos o intentemos dar respuesta a algunas de esas dudas e inquietudes. No sé si quieres empezar, Marisa. Bueno, yo creo que todo lo que podamos como responder se va a quedar como muy corto y tampoco pretendemos que en esta sesión de este foro como que lo resolvamos, sino como creo que las preguntas son muy importantes porque de hecho creo que desde la red tenemos más preguntas que respuestas. En relación a la cuestión que decían sobre las sanciones, en la red se ha estado hablando, pero es como muy importante que recordemos que cada una de las universidades tiene la obligación por ley de activar sus propios protocolos, que eso tampoco va a garantizar que terminemos con la violencia, que terminemos con la violencia hacia las mujeres y con el racismo, pero por lo menos es como un primer paso. Y entonces una de las cosas también que hemos discutido en la red es la importancia de que el movimiento estudiantil, que en los espacios de posgrado hemos visto que no está tan fortalecido, pues haga también como las presiones pertinentes a sus comunidades académicas, a sus universidades, para que esos protocolos existan y puedan garantizar esa prevención y esa posible también erradicación de la violencia hacia las mujeres y hacia otros géneros también diversos. Y lo único que quisiera decir así muy brevemente es que recomiendo mucho que todas nos informemos, tanto profesoras como estudiantes, que existen dos leyes que hablan sobre cada una de estas cuestiones que estamos tocando aquí. La primera es la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la otra es una ley contra la discriminación y el racismo, y que esas leyes hablan puntualmente sobre qué es lo que significa el acoso sexual, qué es lo que significa el hostigamiento, qué es lo que significa el racismo y además cómo se deben de sancionar y cuáles son las obligaciones que como universidades públicas tenemos. Creo que esas dos herramientas pueden ser como muy importantes que todas nos apropiemos de lo que se dice en las leyes, porque no es una cuestión que las universidades nos estén regalando, sino que es una cuestión que a nivel legal las universidades tienen la obligación de atender y posiblemente la red de posgrados no va a poder como resolver ni tener parte tal vez como en esas sanciones, porque como ya dijeron, nos organizamos de una manera en que las coordinadoras, los coordinadores estamos durante un momento y cuando terminamos nuestra gestión, pues vienen otros coordinadores que a lo mejor no están tan interesados en estos temas y entonces eso genera, pues sí, que al final funcionemos como si fuéramos una especie de gobierno, ¿no? Y no, lo que necesitamos son casi pues políticas de Estado, políticas universitarias que puedan como respaldar la continuidad de las cosas que se están haciendo y actuar en todos los niveles y actuar también como a nivel como más pequeñito, como decía hace rato Ceci, ¿no? En la Facultad de Ciencias Sociales, en nuestros institutos, en nuestros centros, insistir con el tema, porque hay todavía una negación muy grande de que en Chiapas no hay racismo, de que no somos racistas, ¿no? Y cuando los estudiantes indígenas o afrodescendientes nos dicen, estás incurriendo en racismo, lo primero que decimos, no, yo no soy racista, yo soy antirracista, ¿no? Y creo que hay que cambiar esas dinámicas y ya, me callo porque seguro que ustedes tienen muchas más respuestas, ¿no? Que yo. Muy bien, hay unas manitas nuevas, déjame checar. Denise y después Mónica. O Denise, ¿eso fue de tu pregunta original? Entonces, Mónica. Adelante, Mónica.
Sí, gracias, Tim. Sí, pues un poco para ir abonando, ¿no?, a esta reflexión y agradecerles pues todas las preguntas y el interés, ¿no?, por este trabajo, por este tema. Y pues comentarles que como red, pues como ya se ha venido diciendo en las diferentes intervenciones, pues como red hemos tratado de llegar primero a pensar, ¿no?, a reflexionar sobre estos temas y otros como con el foro de ética, ¿no?, donde pues también analizamos temas importantes como el plagio, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, este tema que consideramos pues también sumamente importante, pues está, el tema de la violencia está enraizado, ¿no?, como en lo, y el racismo está como enraizado en lo más profundo de las estructuras, digamos, a nivel social, ¿no? Entonces es pues sumamente largo, digamos, el camino para poder ir resolviendo algunos de estos problemas. Pero desde la red, pues tenemos ahora sí que toda la intención y la disposición de darle seguimiento, ¿no? Ya se decía que no, la red no puede, digamos, imponer o colocar sanciones o formas de cómo pues sí, resolver concretamente un caso, por ejemplo, pero sí el haber abierto el espacio a visibilizar el tema, a que en estos foros se pueda hablar con toda confianza, en espacios de confianza, ¿no? Para poder exponer situaciones que han ocurrido, pues consideramos que ya es un paso importante, ¿no? Creo que como red nos podemos quedar también como con las notas de todo lo que ya se ha dicho aquí, ¿no? Las sugerencias, esto que ahora nos comenta Aremi, ¿no?, sobre lo que se está haciendo en la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, Caminos por la Igualdad, ¿no?, de la NUYES, o sea, buscar otras formas para por que se están ya trabajando para también compartirlas, ¿no?, compartir lo que también hay en nuestras instituciones, porque sí, al menos sabemos que tanto la UNACH como la UNICACH cuentan con sus con documentos base, digamos, de lineamientos o de regulaciones sobre este tipo, estas cuestiones, pero pues sin duda falta todavía pues muchísimo, muchísimo por hacer, ¿no? Desde el nivel pues más subjetivo y de cómo cada una y cada uno entendemos y nos enfrentamos o nos posicionamos ante estas cuestiones, como pues el nivel ya institucional, ¿no? Entonces, pues como redes, o sea, tenemos creo que un compromiso de continuar y pues ya les estaremos comunicando para que también se sigan sumando, ¿no?, a estas reflexiones y a estas diversas tareas. Gracias, Mónica. Renata levantó la mano. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Más que una pregunta, es como generar un debate en cuanto a esta cuestión de, es verdad que es difícil erradicar como las violencias, pero sí generar como específicamente en la cuestión de la experiencia trans, generar como protocolos de acción que prevengan de la violencia hacia las personas trans en cuanto al uso de pronombres y en cuanto al uso del nombre elegido en, digamos, no concediéndole tanto valor a la cuestión del nombre institucional, porque eso al final del día se traduce en una violencia verbal por parte de profesores, por parte de docentes, y posteriormente, al no existir como una sanción hacia quienes deberían fungir como guías, pues se presta a que compañeros, compañeras reproduzcan este tipo de violencias. Entonces, a mí me parece como muy importante esta cuestión muy específica de las experiencias trans, que muchas veces se deja de lado por esta cuestión de son minoría, no hay tantas personas, que tan probable es que una persona trans forme parte de la academia,
y me parece que es muy, muy importante que no se deje de lado también. Gracias. Gracias, Renata. Lupita Cantoral pidió la palabra. Sí, gracias, Tim. Sí, yo solo reiterar también que me parece que muchas de las preguntas realizadas, pues en realidad son retos, ¿no? Más que preguntas que podamos responder, como ya decía la doctora Marisa, la doctora Mónica, son retos que tenemos como red, pero pues yo creo que va más allá de la red incluso, ¿no? Justo porque son muchas las instancias a las que tendríamos que estarle tocando puertas o estar insistiendo para lograr avances en el tema de la violencia en general, ¿no? No solo las instituciones académicas, sin duda, ¿no? También esto que se decía, necesitan leyes a nivel, no solo leyes, sino que se apliquen también, porque de pronto si hay leyes y no se aplican o no existen los mecanismos idóneos para las sanciones correspondientes, en fin, esto lo sabemos de sobra, pero yo creo que justo como ejemplos así tan concretos como los que nos comentó la doctora Cecilia, y que bueno, en otros momentos ya lo ha comentado también sobre este trabajo que están haciendo en la UNACH, pues desde ese punto de partida, digamos, desde ese tipo de acciones podemos seguir construyendo, y creo que cada quien, incluso además de la red, cada quien desde nuestros espacios, buscar las estrategias para poder incidir, ¿no? Incidir, y más allá de la solución, pues la prevención sabemos que es lo fundamental, porque lo que menos queremos que ocurra es que hayan sanciones. En realidad querríamos que no hubiesen sanciones, porque eso significaría que no hay delitos, no hay violencia, ¿no? Pero bueno, sabemos que eso ocurre y estamos muy lejos de que no ocurra ya nada de ese tipo de situaciones. Y por el tanto, las sanciones se vuelven fundamentales. Pero yo creo que sí, el camino es ese. Como red, pues estamos en la disposición de seguir trabajando sobre el tema. Un poco ya comentó el doctor Tim cuál es el camino que queremos un poco seguir y también ver qué de todo lo que es humana y viable hacer como red podamos seguir construyendo, y por supuesto la participación de todas y todos quienes están acá o quienes ahora no han podido estar también, pudiera ir ayudando a construir esto de manera colectiva, ¿no? Pero bueno, son iniciativas, son procesos y no se concluyen en realidad, ¿no? Por lo tanto, tampoco hay respuestas, tampoco definitivas, incluso aunque diéramos respuestas, no hay respuestas definitivas, hay que seguir construyendo y pues eso, nada más invitar a continuar en esto, en lo que se pueda seguir haciendo. Pues eso, nada más. Muchas gracias, Tim. Gracias, Lupita. Pues efectivamente hay que tener claro los alcances y limitantes de la red. Somos un espacio que se creó por voluntad, no hay un respaldo legal, y pues hay un relevo relativamente rápido, ¿no? Donde va cambiando la conformación de la red regularmente, que puede ser pues una desventaja, ¿no? Porque los coordinadores dan sus 2 años y después se van. Entonces ahí quisiera recalcar un punto que hizo Marisa y en parte para responder a la pregunta de Ana, Gabriela, pues creo que es muy importante buscar una alianza entre la red y el cuerpo estudiantil, ¿no? en la ciudad, porque creo que las demandas vienen desde abajo, la red puede canalizar y puede sensibilizar y puede recomendar, pero no puede especificar sanciones ni imponerse. O sea, cada institución tendrá su proceso, pero creo que tenemos un papel en cuanto a la sensibilización, ¿no? Y también podemos apoyar en dar voz al cuerpo estudiantil. Efectivamente, últimamente no ha habido estas reuniones que hacíamos antes desde la red para que los estudiantes de los diferentes posgrados se reunieran más, ¿no? Para sentirse parte de algo pues, más grande que sus propios programas. Y pues efectivamente este año, por razones obvias, la red ha perdido un poco de momentum, ¿no? De hecho, la coordinación de la red de posgrados ahora está en Ecosur, ¿no? Entonces invitamos a los colegas y compañeros de Ecosur de retomar el liderazgo en ese sentido para asegurar la supervivencia de este espacio, porque hemos empezado algo, pero estamos lejos de terminarlo, por supuesto.
No veo más manos y respetando un poco los tiempos que habíamos proyectado, no sé si las compañeras de la red quisieran agregar algo antes de dar cierre al evento. Obviamente hay mucho trabajo por hacer y esperamos vernos antes de que termine el año, pero esta vez trabajando sobre lo concreto, ¿no? O sea, el documento que está en proceso. Marisa. Yo solo quiero decir tres frases que creo que pueden resumir también como todo este trabajo que estamos haciendo. La primera es como que es súper importante pensar en que ninguna violencia se debe de quedar sin respuesta. La segunda es que entendamos todos que no es no. Y la tercera es que si en algún momento tenemos algún caso de atención a alguna víctima de violencia, lo primero es que le digamos siempre, yo sí te creo. Así es que, pues, con eso me gustaría cerrar y muchas gracias. Gracias, Marisa. Sí, bueno, creo que hay una gran tarea con la sensibilización de los docentes, como mencionó Ana Solís, que también es docente ella misma, ¿no? Porque mucha gente simplemente no lo reconocen como problema. O sea, por eso quisiera pensar que podrían leer los documentos para ver pues, las evidencias de que efectivamente ningún programa de posgrado se escapa, ¿no?, en la ciudad y hay problemas en todos, ¿no?, de alguna forma. Sí, muy bien, estaba leyendo un mensaje ahí. Damos cierre, ¿no? Muchas gracias por sus participaciones. Aquí éramos 27 en algún momento y creo que había como 10 o 20 más viéndonos en Facebook. Entonces, vamos a seguir trabajando en esto y vamos a estar en contacto, ¿no? Voy a guardar el chat para tener la referencia. Anotamos las preguntas y comentarios. Muchas gracias y pues hasta la próxima. Gracias. A ver, quiero ver a todos. Voy a cambiar mi... Gracias, hasta luego, linda tarde. Gracias, Deyanira. Gracias por asistir. Si puedo decir alguna frase así súper chiquitita, así. Hay una que dice, protege a tu hija, pero hay otra contraparte que es, educa a tu hijo. Eso es todo, gracias. Sí, muy bien. Si tuviera un hijo... no. Solo tengo hija, ¿no? Solo tengo una hija. Gracias, Deyanira. Sí, de nada. Bye, linda tarde. Igualmente. Gracias. Hasta luego, gracias. Bye. Gracias a todas y todos. Chao. Sí, voy a esperar hasta que salgan para no cortar la reunión así. Gracias, Carla. Gracias, CCCRRR7777. Qué nombre, ¿no? Está. Gracias, Angélica. ¿Puedes cerrar ya el...? Ok, voy a dejar de transmitir. Espérame tantito.